Okay. Sandrita, Marci, de tú, Marces, Marcelita Melgar, en Marcelita Ayala, no. Ana Marcela, what? Ayala, right? Ana Marcela Ayala, no. Sandrita. No, es Argueta. Argueta. Argueta, okay. My brother's wife is Argueta from San Miguel. But you are not Argueta from San Miguel, Marci. Ana Marcela. San Miguel. No. 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 No, right. Okay. Exactly. So you are not family of my brother. Not my brother's family. Okay. No, my brother. No, right. Okay. Excellent. Well, my friends, let's continue. We are 14 people. 14 now. Let's make the groups. Let's go to the groups. Okay. And let's go to the task. In the task, you have to do page 17, 18, and 19. Okay. These three pages. So let's go to the groups. Let's create the groups. I'm going to give you permissions to share. Okay, permissions are given. So groups. Four groups. Okay. The groups are opening. Ray, group three. Florcita and Raúl. Florcita and Raúl are missing. Okay. Raúl. Excellent. Gracias. Thank you. Nice, nice, very good. Bueno, yo estaba aquí llenándolas. Ya la llenó. Validamos. Es que está, no está tan fácil. Para mí me está costando ubicarme. No, igual a mí también me está costando ubicarme un poco. Sí, si ya las la completaron, solo revísenla. No, pero solo esta lámina. Si quieren, chequemos. Solo las. La primera, pues, ¿qué opinan? Sí, está bien. Está bien. At home. La segunda. She lives in Santa Ana. ¿Están de acuerdo o no? Yo digo que sí. Creo que Carlito sabe más que yo ahorita. Ah, no. Que todos creen. Bueno, Andrea sabe mucho. Andrea Bus. Bus, Andrea, pero ahorita no está aquí. No, está viendo. Sí. Nosotros hablándole. Nosotros cuenteándonosla y ella. Sí, ella nada. ¿Cuál era la pregunta? La segunda, si están de acuerdo con la segunda. En Santana, para mí está bien. Sin Santana. Sin Santana.
Y la tercera. In Santa Ana. You study on the university. ¿Cómo? Es. ¿O sería? No escucho. Creo que sí es on. On the university. O in. Yo creo que sería in. In. Vamos a leer in. The book is on. The book is sobre la mesa, sí. My office is in. Está bien. Sí, creo que está bien. Mi second floor. En el segundo piso. Is your office on this building? ¿Está bien así, teacher? On. In this building. The building. In this building. That's su oficina. That's what in a hotel, in a hospital. Okay. She loves at sería ahí la siguiente. At products. In. In. No sería ahí at. Menciona un nombre específico de ella para mí. Sí. No es como el nombre de una empresa, teacher. Ella trabaja en products, S.A. Así que eso. Hey, in. Creo. Ok. Yo digo que tenía que ser at. Porque product viene siendo como la empresa en la que trabaja. Sí. He lives. Él vive. On. No sería in. O on. On. On the street. Y aquí sería he lives. Long. At. Not. No sería 409, no es como el nombre de una calle, no. No, 409 es la casa. Elm Street. Superficies, superficie, surface, streets, avenues, entonces on. Sí, es on. La quinta es my office is, creería que es a floor,
On sería. On the second floor. On. On the second floor. Sí, on. Ah, sí. Perdón, on. Ok, veamos. Is your office at? Your office at this building. At this building. ¿Quién más cree que es at? Yo creo que es at. La 6. Is your office at this building? In this building. Para mí es on. Is in this building. In this building. Yeah. ¿Y qué es building, teacher? Edificio. Ah, okay. Edificio. Tratémonos. Building. She works products. Yeah, on. She works at. At. No me había fijado. Padre. On. He lives on this street. She lives in this street. On. No, on. Perdón. On. La ocho. He lives on también this on street. Nueve. Number nine. La nueve también. At. Porque es el número de la casa. At 409 M Street. La 10. Sería in the park. They usually play in the park. Hey. They usually play in the park. También es in the garden. At, para mí que es at. At the park, in the park. At. In the garden, yes, it's only in the garden. In the garden. Mm-hmm. Well, study the list. In the garden. Okay. London is in in Inglaterra. London is in England. Next. Se puede escribir también en, ¿cómo es que se llama en el PDF? Hay que estar. Ay, esa es. Ajá, ya. Ajá, esa está. Aquí sería de they are sitting on the table, creo que es. On the table. Sí. ¿Qué onda? ¿Por qué no escribe? ¿No escribe? No. Si se supone. Yo creo que sí te está escribiendo. Ahí está. Que en blanco. Ajá. ¿Y el color? ¿Dónde está ahí el color? En los tres puntitos tendría que estar. ¿Dónde está ahí? Bueno, si no, solo mencionémoslo en esto. Sí, porque no quiere escribir. Ahí está.
Y aquí sería box. En. In Barcelona. The mix. Mix. Y aquí. In también. Yeah. Fridge es refrigerador. In. Yeah. In. In the office. It's Peter office at. Sería in. Comfort. On. 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 Floors. On. On. Tenía silenciado el micrófono. On. Mm-hmm. With what? Why? Why are. At. On the bed. On. On the bed. Surface. On the bed. Pretty close. Quiero ver. Please put the close. Wardrobe at ropero in. In. In the wardrobe. In the wardrobe. At is at home. Are you at home? Yes, at or no is at. At. Yes, he's at home. I don't want. Yes. Sería in ahí. In the bar. La fiesta. I live did swimming at una piscina. Sí, at dentro de una piscina, in a swimming. In dentro del agua. Como es nadar, prefiero nadar in a swimming. Okay. Ya. Yeah. Please, call Jude on. 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 On the bus. Okay. ¿Cuál otra? Solo esas dos eran. Creo que hoy hay otra más abajito. Right. Es. Ajá. Complete. La que hicieron la segunda y la tercera, no han hecho la primera. Esa ya la hicimos, pero nos. La anterior. O sea, lo hicimos de otra forma y la y se nos borró. No importa. No se puede borrarlo. Esa es la primera. Esa es la primera. Uh-huh. Es del angelito boy. La otra es la angelita girl. Ajá. Ok. Esa de Berlín no la hicimos. Y esta no la de han Berlín. Hecho. Esa es la que no hicimos, ¿verdad? Okay. No, esa no. Porque Berlín, Usulután, no sé si no la hemos hecho. Ah, pues en la otra, y nos pasamos a la primera, tercera. Ajá, y nos pasamos a la tercera. Ya. Yeah. Sigamos. No será on. Pero, es in porque está dentro del cajón. Está dentro del cajón. In es. In está dentro del cajón. Ah, in the drawer. Ah, in the drawer. Aquí también. In the bowl. In. Ahí es. On. On the floor.
¿No porque es lo mismo que está en la taza? No, pero sí sería on the floor. Pero aquí dicen on surface, street, ajá, avenues, sí, sideways, surface y floor, pisos. El 9, ¿cuál es? Es in. On. Ah, el 9 es on. Es okay. On. On. Es en el tazón. En el tazón. In. No, ¿y on qué significa? Sobre. 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 Entonces es in, teacher. Entonces el otro, el otro es on. En el 10. El 10 es on. Number 10 is on. 10 is on. No, 10 is no, pero 10 is on. 10 is on. At this classroom. At this classroom. In the classroom. In. Ah, in. Dining room, kitchen, bedroom, bathroom, in all of the classroom. In. Ese sería on the board. Sí, en la pizarra, on the board. Okay. Okay. ¿Lo pronunciamos? Sí. Otra vez en el mismo orden. Sí, está bien. Vamos, Andreita. Todo por esa mano. Okay. The house is at a hill. There is tree in the middle. Sorry, Mimi. Of the park. Andy. Sorry. Hola. Es en la uno es on the hill. Sobre el on the hill. Oh. Hill. On. On the hill. Hill es montaña. Entonces sobre la montaña. Sí. Okay. The house. Es que pensamos que como era un lugar, pensamos que. Que era así. On the hill. All right. Continue. Okay. There is tree in the middle of the park. Jack works in Berlin Usulután. Teresa is waiting. Así. For you. Waiting for you waiting, at the park. Waiting for you at the park. In the park. Waiting. Mm-hmm. Waiting. Teresa is waiting for you at the park or in the park. Mm-hmm. Okay. I need a job in the city. I am in town. I'll visit you. I'm in town. I'll visit you. I'm in town. I'll visit you. Yes. They're still at home. The book is in the drawer. There are two apples in the bowl. There is some money on the floor. They study in the classroom. Read the sentences on the board, please. The house is on a hill. There is tree in the middle of the park. Jack works in Berlin Usulután. Teresa is waiting for you at the park. I need a job in the city. I'm in town. I'll visit you. They're still at home. The book is in the drawer. There are two apples in the bowl. There is some money on the floor. They study in the classroom. Read the sentences on the board, please. The house is in Berlin, Sultan. In Berlin, Sultan.
Teresa is waiting for you in the park. Mm-hmm. Is waiting for you at the park. Waiting for you in the park. You in the park. You can say at the park or in the park. The two are correct. Okay, teacher. I need a job on Sunday. I'm in tow. I'll visit you. Five is in the city. Five is in the city. In the city. In town is okay. In the city. In town is on. Está bien. They're still at home. Mm-hmm. The book is in the drawer. In the drawer. Drawer. There are two apples in the bowl. In the bowl, mm-hmm. There is some money on the floor. Yeah. They study in the classroom. In this classroom. Mm-hmm. Read the sentences on the board, please. Okay. Yes. As you turn, Raul. Okay, the house is on a hill. There is three in the middle of the park. Jack works in Berlin, Usulután. Teresa is waiting for you at the park. I need a job in the city. I'm in town. I'll visit you. They are still at home. The book is in the drawer. There are two apples in the bowl. There is some money in the floor. They study in this classroom. Read the sentences on the board, please. Qué fácil se escucha. Annie. Okay, let's continue with the next one. Yeah. Todavía falta uno. El de la sí. This sí, one. Uh-huh. They are setting. Sitting, listen. Sí. Yeah, sitting. ¿Cómo se pronuncia esa, teacher? Sitting. La uno. They are sitting. Mm-hmm, the table. They are sitting. 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 They are sitting in the table. At the table. On the table. They are sitting on the table. Okay. Cuando uno está sentado frente al piano, uno dice al piano, a la mesa, sentado a la mesa, sentado al piano, sentado a la computadora, entonces se dice at the computer, at the piano, at the table. They are sitting at the table. Entonces sería at. Ajá, lo que dice, cuando uno está sentado en... Frente a algo. Frente a algo, at. At. Ajá. At the,
at the piano, at the table, at the computer, at the TV. That is on the TV. Of the TV. En la 6 dudábamos. Sí, teacher, en la 6 dice, please pause, please. Put the clothes. Este put the clothes. The wardrobe is ropero. Y un ropero es una caja de madera. What do we use? Home. ¿Qué pusieron aquí en fridge? Fridge. ¿En fridge qué pusieron? On. In the fridge. En el refrigerador. Y aquí, en el fridge. Aquí también en el ropero. In the wardrobe. Wardrobe. Todo lo que está en una caja tiene que ser in. Sí, todo lo que está dentro de algo es in. Estamos apuntando. Please pack the clothes in the wardrobe. Wardrobe. Yo decía in, pero todos dijeron on. No sé. Are you at home? Es are you in home, porque está dentro de algo, dentro de una casa. Ajá. ¿Estás tú en la casa? Pero home es at home. Are you at home? Ok. Are you at home? I don't want to see. At the party. I don't want to see her at the party tonight. No quiero verla en la fiesta esta noche. I don't want to see her at the party tonight. En la 9 sería in a swimming pool. Yep, yeah, in a swimming pool. Thanks. You're welcome. Please, you are. La 10 sería in the bus. On the bus. On the bus. Exacto, on the bus. I'm at home. I don't want to see her at the party tonight. Uh-huh. I like the seal, but I prefer swimming. Swimming in a swimming pool. 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 In a pool. In a swimming pool. Yes. Yes. Please call me when you are on the bus. Please call me when you are on the bus. Excellent. All right. Una pregunta rápido. Ajá. Yeah, Giovanni. En la 9 dice, would I prefer swimming? A swimming pool, ¿qué significa? ¿Swimming pool es una sola palabra o es dividida? Una sola palabra. Está repetido. Piscina. Swimming pool, piscina. I prefer una piscina. I prefer swimming in a swimming pool. Swimming es nadar. Sí, swimming es nadar. Prefiero nadar en una piscina, swimming pool. Swimming pool es piscina.
Oh, bueno. Piscina. Gracias, teacher. Lugar de peces. Pool es conglomeración de agua. Reunión de agua. Sí, literalmente. Ten, teacher. Excellent. Nice, my friends. Now, time to see who's here and who isn't here. Okay. Y hoy se queda conmigo Marcela Karina Melgar. Marcia. Present. Yes, Elias. Excellent. Okay. So, Ana Marcela Argueta. Present, teacher. Excellent, señorita. Andrea Sofía Benítez. Present, teacher. Excellent. Que siga mejor del grito. Okay. Gracias. Con gusto. Carlos Ernesto Pérez. Carlitos. Present, teacher. Excellent, my friend. Good night, my friend. Take care. Good night, teacher. Yes. Manuel Hernández. The other present, Carlitos. Teacher. Okay. Good night, Carlitos. Take care, my friend. Carol Vanessa Screech. Present, teacher. Night, night. Good night, señorita. Take care. Good night. Be good. Arquímedes Moreno. Present, teacher. Yeah. Good night, my friend. Take care. Be good. Elías Adalberto Aguilar. He said present. Ya dijo present. Okay, nice. Eric Giovanni Hueso. Present, teacher. Excellent, Eric. Good night, my friend. Take care. Evelyn Elizabeth. Present, teacher. Excellent. Good night, señorita. Take care. Night, teacher. Good night, señorita. Ever Manuel Flores doesn't come anymore. So I'm going to put zero because have it. Fanny Judith Palacios. Present, teacher. Good night. Good night, niñita. Flor Elizabeth García. Present, teacher. Yes, Florcita. Ahora no la vi toda la clase. Okay. No, lo que pasa es que la cámara me está fallando y no la he podido arreglar. Zoom me la como que me dice que no tengo cámara. Me dice. Sí, Zoom está loquito. Don't worry. Thank you. Jonathan Mauricio Galvez. Present. Excellent. Nice. Magdiel Esaú García. Present, teacher. Excellent, my friend. Nice. Marcela Karina Melgar. Present, teacher. Excellent. Okay, wait for me. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present, teacher. Excellent, my friend. Good night. Good night, teacher. Antonio Fernandez. Okay. Good night, Ray. Sandra Elmira Ayala. Present, teacher. Good night, Sandrita. Take care. Good night, teacher. Right? See you tomorrow. Walter Iván Sanchez. No, Walter. And no, Christian. Giovanni, yes. I saw Giovanni. Nice. Present, teacher. Giovanni. Good night. Good night, teacher. Yes. Okay. Well, thank you very much for attending tonight. I will see you tomorrow. Okay. Good night, my friends.
Sí, bueno. Take care. Good night. Good night. Good night, compañeros. Good night, classmate. Yo no escuché mi nombre, pero present, Reinaldo Antonio Fernández. Disculpe. No problem, Raúl. Don't worry. It's okay. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Sleep well. See you tomorrow. Okay. Bye. Bye. Bye-bye. Okay. So, hello, Marcel. Hello, teacher. ¿Cómo le puedo ayudar, niñita? ¿Hay algo que no entienda, en la que le pueda explicar, que le pueda ayudar? Quizás, bueno, el viernes no puse mucha atención por lo que le comentaba, ¿verdad? Lo que estaba con mis hijos. Sí. Sí, y allí creo que vieron cosas como de siempre de cerca, ¿verdad? De lo que estábamos viendo ahora, una parte, ¿no? Sí, vimos vocabulario, no, eran preposiciones de tiempo porque estábamos revisando. Era, el tema era vocabulary practice, ¿se acuerda? Estábamos revisando el vocabulario, estábamos viendo varias cosas y entre ellas estaban las preposiciones. Estábamos viendo las preguntas, okay. Estuvimos haciendo preguntas, ¿se acuerda? Hicimos preguntas. Sí, realmente. Hola. Que me falló el bueno, la conexión estaba fallando quizás. Porque bueno, me dice no tiene micrófono, no tiene parlantes. No me, nada conectado. Sí, nada conectado y no quería conectarse. O sea, no se terminaba la sesión, pero seguía buscando conectarse. Sorry. Ajá, entonces. Realmente de lo de hoy es lo que más o menos me ha costado un poco entenderle, pero solo quiero saber si vaya in, tengo entendido que es dentro. Sí. Sí. Sin embargo, las preposiciones en inglés no son, depende de, no tan son específicas. Ajá. Entonces, como no son tan específicas, por eso les puse una listita ahí de cositas. La cual. Las que van in, con países, con ciudades, sí, con condados, todo eso. O con el ejemplo de Lena Car, taxi, Uber y luego. Sí. Porque es, ajá, pero en ese caso, ¿por qué tienen una diferencia entre on a train y el otro in a car? Dice la regla. La regla dice que si es un tipo de transporte de un solo pasajero o de muchos pasajeros, si es solo de uno o de muchos pasajeros, se usa on. Y entonces el tren es de muchos, entonces se usa on. El avión, el barco. El, así. Y en el caso del carro, el carro se usa in porque van supuestamente dentro y son pocos, entonces in the, okay. También con el Uber, okay. También con el taxi, pero en el caso del pickup, si usted va dentro de la cabina, usted dice in the pickup truck or in the pickup. Pero si usted va en la cama del pickup, dice on the pickup truck, on the truck. Okay. Over, no sé qué es lo que da a entender. Usted mencionó over. Es sobre. Cuando usted sobre. Va, por ejemplo, que va la pelota sobre la red. Over the net. O si no dice sobre la cerca. Se pasó sobre la cerca. Over the cover. En ese caso sería, por decir algo, over the fence.
Over the fence, sobre la cerca. Okay. Y con el at, todos los que son servicios. At the drugstore, at the hospital, at the drugstore, at the airport, at a pharmacy, at the supermarket, at the bank. Todos esos usan at. Pero cuando es, digamos, un edificio, dice in the building. In the building. Hospital, in the hotel. In the... Y de ahí todas las partes de la casa son in. In the living room, in the kitchen, in the bathroom, in the garden, in the garage, in the bedroom. Todos son in. Y si es classroom, in the classroom. Si es escuela, in a school, pero también puede decir at school. At school, cuando se refiere a estoy en el periodo de clase, estoy en la escuela. I'm at school. Pero dice in the school cuando se refiere al cuerpo físico de la escuela, ¿verdad? Que en alguna parte. Okay. Okay. That's the idea. Se procesó el otro video. Entonces estaba viendo yo chispa, dije yo, se cortó este. No se cortó. Okay. ¿Alguna otra cosita, Marce? No, por el momento está bien. Realmente hasta el momento he entendido. Y lo único que sí me había costado un poquito es esto, pero como se dice, es de leer las reglas de las cuales aparecen igual también en el material. Ajá, cabal. Y es de practicarlas. Bueno, entonces la dejo para que vaya a hacer la tarea y para que se acueste temprano. ¿Okay? Sí. Yes. Gracias. Okay. Gracias, licenciado. No problem. Bye. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Niños, ¿verdad? Abracitos a sus niños. Gracias. Okay. Bye. Take care. Gracias. Sure. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Still waiting.
Uno, dos, tres. 20.